En paz. A Carlos y Angélica. María detiene su cuerpo de sirena ondulante que parece surgido del mar, del calor, de la playa, las palmeras, del sol que quema su cara ahora que está parada en medio de la calle de este retorno 201 en el que vivimos ella y yo y me pregunta ¿No has visto a Juan? Y yo no le contesto. Y es que yo no he visto a Juan, ni lo quiero ver, ni quisiera que tú lo vieras porque tú amas a ese y yo te amo a ti, María. Y no recuerdo cuándo empecé a amarte. Pero sí recuerdo esas mujeres que entraban a la casa cuando mamá no estaba en casa sino en Monterrey cuidando a la abuela, y esas mujeres platicaban con papá, y papá me decía: Esta es tu tía Ibet, esta es tu tía Rebeca, y esta es tu tía Margarita, y esta es tu tía Remedios. Y yo tenía muchas tías, y mi padre me decía: No le digas a mamá que vinieron a visitarnos tus tías, porque a ellas no le caen bien, y ni tú ni yo queremos que mamá se enoje, ¿verdad? Y yo, que quería más a mi papá que a mi mamá, no le decía nada a mi mamá como yo ahora no te digo dónde está el tipo ese, masquinado y muy tangado que te trae loca, como tú me traes loco a mí. Y es que tú no percibes, no detectas, no observas, no reconoces, no notas ni descubres este amor salvaje que tengo. Por tus ojos, tu nariz, tu boca, tu cuello, tus senos, tus brazos, tus piernas, tus nalgas, tus rodillas, la planta de tus pies y el dedo meñique de la mano izquierda. La misma mano que me fracturé cuando quise detener la bicicleta del hombre barbudo de profesión cartero y que iba a atropellar al perrito callejero que yo había adoptado con leche y galletas de animalitos. Animalitos que mi papá me llevaba a ver al zoológico y me decía: ahí está una jirafa, un león, un hipopótamo, un tigre, un venado, una nutria. Y yo veía los animales y caminaba con mi padre, y mi padre trabajaba de ocho a tres y yo lo esperaba comer. Y jugábamos juntos hasta las siete, y sonaba el timbre, y llegaba a la casa una de mis tías, y mi perro mordió al vecino que vivía junto a tu casa, María, la casa que añoro en mis sueños, ilusiones, quimeras y desvaríos, y que es tan lejana, tan lejana de esta casa mía, llena de ausencia de madre y repleta de tías y más tías. María, detenida a la mitad del retorno, con el sol que le quema el rostro, insiste: ¿No has visto a Juan? Y la historia es. Ella está enamorada de Juan y yo estoy enamorado de ella. Y de mí está enamorado Elena, y de Elena está enamorado Pedro. Y de Pedro está enamorada Leticia, y de Leticia está enamorado Juan, y yo te digo, María, sí, yo sé dónde está Juan. Fue a ver a Leticia. Él está enamorado de ella, y yo. Yo estoy enamorado de ti. Y tú, estúpida, no te das cuenta y tienes losadía de decirme. Te tengo confianza, Miguel. Somos amigos y te confieso mi más grande secreto. Estoy enamorada de Juan. Y yo. Perra vagabunda, vaprosística, inalcantarillable, no te tengo confianza y por eso no te digo que te amo, como tampoco pude decirle jamás a mi madre de todas las visitas que, en forma de tía, aparecían por el sólido, escuálido, rimbombante hogar. Ni te diré a ti, madre, mujer vagabunda, vaporosa e inalcanzable, que mis tías dormían en el cuarto tuyo y de papá, y que en el mismo lecho matrimonial, en el que tu himen se desquebrajó, papá besaba a todas mis tías. Les besaba los ojos, la nariz la boca el cuello las orejas los senos las nalgas los brazos las piernas las rodillas las plantas de los pies el dedo meñique de la mano izquierda la misma mano que se llevó al pecho cuando le dio un infarto cuando su miocardio musculoso se partió en dos y entonces él gritó sin decir palabra y de su boca se escurrió la baba pastosa medio seca de la muerte que se lo llevó de prisa y nos lo dejó con los ojos abiertos observándome a mí con mis dos mil seiscientos sesenta y seis días de edad y a una de mis tías, no recuerdo cuál, que semidesnuda, semibesada, semiacariciada, chillaba al verlo y yo chillaba también. Y mi padre cadáver chillaba más aún todavía a él, oloroso a genitales de mujer, a sudor de hembra ansiosa, el mismo sudor que tiene María y que lo quiero impregnado en mí, bien adentro, en mi bulbo raquidio, mis conductos seminales, mi hipotálamo, mi glotis, mi lenguorgante de ti, María, que te quieren mi alma, mi cuerpo, mi mirada, mi recuerdo, en ese recuerdo que hemos construido desde niños cuando jugábamos juntos con tu hermano y tu primo, y nos escondíamos y nos buscábamos, y tú, un dos tres por mí y todos mis compañeros, y tú siempre, siempre ganabas todos los juegos, y ahora ganas de nuevo, porque me vences, porque no puedo derrotar tu amor hacia Juan, porque no logro que te revuelques en mi sentimiento puro, noble, exquisito, animal, y no te puedo derrotar a ti, madre, simplemente no puedo. En la mitad de la calle, tú y yo, María, y llega Elena a vernos con su cuerpo de diosa Afrodisiaca y te ve a ti, María. Y me ve a mí, y tú, María, le guiñas el ojo como diciendo, aquí no voy a ser mal tercio y te vas. Me dejas con Elena, la que me ama y yo no amo, porque yo te amo a ti, María. Y no sé por qué si ella es más bonita, tiene mejor cuerpo, más linda sonrisa, mejor carácter y no tiene celulitis ni varices pequeñitas, ni las plantas de los pies arrugadas como tú. Como las tenía mi padre justo frente a mí, desmoronado en el hecho matrimonial con mi tía vestida, que decía, yo no tuve que ver, no tuve que ver, no tuve que ver, y ella se abrochaba la blusa temblando, llorando, y mi padre en calzoncillos, sin pudicia, sin malicia, sin temor, y mi tía, me voy, me voy, no tuve nada que ver, y ella se fue y ya era de noche, y yo me quedé solo con padre cadáver. Y yo lo acariciaba y lo acariciaba y sentía como su cuerpo de caliente pasó a tibio y de tibio pasó a frío con ese frío que algo nos arranca de la yema de los dedos. Y pasé con él toda la noche en su desnudez gozosa, cuasi orgásmica, con sus ojos abiertos, con su cabello alborotado, escaso, escaso y con las plantas arrugadas de los pies. María, Elena es mejor que tú. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Pero a ti te amo, desgraciada. Con estos 17 años que llego a Cuestas, y a ti, padre, te amaré siempre con todos todos los años que yo llegue a tener en mi vida. Mi vida, mi amor, mi reina, mi María preciosa. No te vayas, no me dejes solo con Elena, y yo sé que Elena me quiere, que me ama con un amor bonito y tranquilo. Pero no, yo te amo, María. Y Elena me pregunta si quiero ir con ella al cine de la Viga, y yo le digo ¿Al cine de la Viga? Pero, si sí, ese es un cine pinchurriento, a veces ahí hay ratas y pulgas y chinches y piojos y solitarios y ácaros y amibas y microbios y bacterias que nos pueden infectar de sífilis, cáncer, tifoidea, mal de Parkinson, diarrea, calvicie prematura como la que tenía mi padre desde joven, desde que se casó. Y así salen las fotos de su boda, peloncito, arregladito, de frac y toda la cosa. Muy arregladito en tu ataúd, donde te echan paletadas de tierra para apagar en ti ese insoportable olor a cópula que se empieza a descomponer y a invadir la atmósfera. Y tus amigos me consuelan y me miman. Y tu madre. Ni me consuelas ni me mimas. ¿Dónde está mi madre? Está en Monterrey cuidando a tu abuela, a la vieja alcohólica con su hígado cirrótico. ¿O era el suyo un hígado aburrido o un hígado carcomido por la amargura, por el deseo de manejar, dominar, manipular, controlar, destruir? Y de todos los ar e ir que heredó mi madre. Abuela borracha de mierda. Maldita come vidas. Anémona escatológica. Herencia genética hecha dolor. Y tú, madre, que no regresas y no regresas. Y mandas una carta que dice, hijito querido, y que solo faltaba rubricar con un hijito de puta. Tu abuelita está muy delicada y no tiene caso ir a México al sepelio de tu padre. Abandonar a mi madre puede costarle la vida. Y a mi madrecita santa me costó la vida. Me costó. Y la carta seguía. Te va a cuidar tu tía Soledad. Y tías van y tías vienen. Y sí, sí, Miguel, me dice Elena. Es una película que trata sobre la vida de Miguel Ángel y que creo que es con Charlton Heston. Y después pasan la de esta señora tan conocida. ¿Te acuerdas cómo se llama? No me acuerdo ni de los nombres de mis tías y tú quieres que me acuerde de no sé qué señora que resulta llamarse Elizabeth Taylor. Ándale, esa mera. ¿No que no sabías, Miguel? Y Elena y yo partimos rumbo al cine de la viga y vimos sendas películas del Heston, de la Taylor y una más de Lanzo Gusanca. Y Elena pensando en mí y yo en María. Y María en Juan y Juan en Leticia y Leticia en Pedro. Y yo pensando en mi padre. Viejo cogelón encantador. Simpático. Como te quería, papá. Y termina la función y regreso a casa del cine. Y mi madre. Luto riguroso. Hace apenas tres meses que el hígado de la abuela decidió tornarse en verdugo razonable. Quizá demasiado tarde. Me mira y me mira con esa mirada negra que emana de sus vestidos negros y me dice. Tú divirtiéndote con tus amigos y yo aquí sola con mi pena con la tristeza de lo de tu abuela, y me agarra de las muñecas con rabia, clavándome sus uñas largas y negras en mi piel que arde y me grita Nunca más me vuelvas a hacer eso. Y yo cuándo te puedo gritar, hermosa de los desatinos, que no debiste de haber nacido, y que yo debía haber nacido de mis tías, no de ti, perra, y nuestras miradas se cruzan y bailan el ritmo de los odios, del dolor anquilosado de lo extranjero en lo cercano, y qué es lo que más se odia y entonces ella me dice estás podrido miguel podrido podrido madre mía podrido desde que la tierra me oculta a mi padre y podrido voy a mi cuarto arrastrando mi cuerpo agujereado y mi llanto de toda una noche vida ¿por qué estás triste me pregunta maría al día siguiente y le voy a contestar y ella sonríe y me pregunta no has visto a juan y no no lo he visto maría pero veme a mí que te necesito más que nunca para qué hombre te necesito maría no lo ves maría ¿No adivinas el agua que corre por dentro de mis ojos? ¿No lo ves? Y ella de nuevo. ¿No has visto a Juan? Y no, mil veces no. No lo he visto. ¿Y qué? ¿Tú no ves, María, cómo me desbarato? Papá, me desbarato, me hago como de terroncitos, y María con su cuerpo de sirena ondulante me dice. Hoy estás muy bruto, Miguel. Y se retira, y no te vayas, María. Déjame en paz, por favor. ¿De qué lloras? Estás loco, te has de haber emborrachado. Payaso. Estoy podrido, madre mía. ¿A dónde huyo? ¿A dónde? Y salgo corriendo por la calle, y corro y corro y doy vueltas y más vueltas. Y Elena me observa desde una ventana de su casa, y sale a la calle y me detiene, y me mira, y yo me desbarato, pero ella me mira y no dice nada, solo me mira y voy a estallar. Y Elena me mira y me dice, Ven, vamos a mi casa, estoy cenando sola. Padres, en el teatro y mis hermanos ya se durmieron, y entro a su casa y lloro, y ella me abraza y me dice no llores. Y yo me deposito en ella como agua en garrafa nocturna y siento su aliento, su viento, subiendo mi nuca en forma de beso y aquí te olvido, María. Ya no te amo, María. Estás lejos, María. Madre, ya no eres mía. María, ya no te necesito, Madre. Y te descubro hoy, Elena. Y ella me lleva a la cocina y me sirve un vaso con leche y me acaricia. Y me besa y llora conmigo, Padre. Llora conmigo, ella y me dice, ven. Y subimos la escalera y entramos a su cuarto. Y Elena cierra la puerta con llave y con llave cierra el mundo. Y me acuesta en su lecho, en su dulzura, en su cuerpo perfecto, en su sonrisa distinta, en su desnudez oscuras, en su amor. Y se escuchan ruidos de autos y de portezuelas. Y las voces de mamá y papá de Elena. Y yo me sobresalto y digo: Me voy, me voy. Y ella me aprisiona con sus tentáculos suaves y me dice: no te vayas, mi amor, mi amor, mi amor. La noche, Elena los besos. Elena. Yo dentro de Elena, dentro muy dentro, y Elena y yo abrazados, apretujados, estrechados, y mi piel huele a genitales de mujer, a sudor de hembra ansiosa, y mi piel huele a amor de verdad. Padre, la quiero. te quiero, te quiero mucho. Ya no se escuchan más ruidos en la casa, está oscuro, y en la cama de Elena repetimos, vez con vez, el juego eterno de lo masculino-femenino. Elena sonría y me besa en la frente, y yo le sonrío y le beso en la barbilla y ella se duerme con un dormir que todo lo duerme. Y yo lloro quedo por culpa de esa inmensa tristeza que nos provoca la alegría y esta noche estamos en paz. Todos en paz.